Así celebraba Jude Bellingham el agónico gol marcado en el Bernabéu que le dio la victoria al Real Madrid ante el Getafe. El inglés ha necesitado pocos meses para adaptarse al equipo y que el madridismo lo reconozca como una de sus grandes estrellas. José Luis Bellingham le dieron la victoria al Real Madrid y en el gol del inglés el Bernabéu se vino abajo. Así se vivía el festejo desde las gradas. Cinco goles en cuatro partidos han sido suficientes para Bellingham para llevarse la ovación de todo el Santiago Bernabéu. Locura en el Bernabéu por Jude Bellingham. Hablando de grandes ovaciones, Ansu Fati tuvo un brutal recibimiento por parte de los aficionados del Brighton en su nueva casa. El jugador que llega cedido del Barça para esta temporada fue recibido a lo grande por su nueva afición. Y no podemos hablar de ovaciones sin mencionar a Cristiano Ronaldo, quien esta jornada ha hecho historia. El luso marcó en la goleada del Al Nassr y llegó a los 850 goles oficiales en su carrera. Con este tanto, Cristiano mantiene el récord de máximo goleador y alejándose más de Messi en la disputa directa. Por supuesto que el CIU no podía faltar en el festejo de Cristiano Ronaldo, que a sus 38 años sigue haciendo historia.